No. En fin, no. No. Mi flan de melón ha desaparecido. En fin. ¿Qué tal? Al final no he visto los tutoriales que prometí que iba a ver para poder colorear en digital, pero... XD. En fin. Me he puesto el suavemente porque sí, otra vez, pero... ¡Nie! No sé si se va a petar demasiado. Why Katsu be looking a bit like Katsu there, though? Because... Katsu literalmente... le he dibujado Genderfriend. Porque... Porque ha dicho que literalmente iba a hacerle cover la canción de Mafumafu de Onnado con Inoritai, alias... Quiero ser una chica. Así que XD. Ahora mi garganta está hecha caca. Terrible. Me parece fatal. Anyway. Toca seguir con el coloreado, I guess. De cacho. Pero chica. Anyway. Lesbian moment. Tengo que poner esto al final. Pero en fin, la cosa es, tengo que aprender a colorear porque XD, no sé cómo colorear y no sé qué pinceles tengo. En fin, es más, perdona, te recuerdo que sigue siendo un furro, aunque sea chica da igual, sigue siendo furro. Pero en fin, espero que te refieras a Smash, pero de Super Smash Bros. Ultimate. Madre mía, lo poco que he jugado ese juego.
Lo poco que he jugado. A ver, creo que tengo esto para colorear. Puedo probar este pincel, I guess. Creo que lo tenía también la última vez. Madre mía, espérate que tengo un píxel de pelo ahí. A ver, chucha, ¿dónde está la capa del pelo? Aquí está. Perfecto. Ya está, ya está, arreglado. Anyway. Nah, 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 Moon, tú no lo entenderías. My goals are beyond your understanding. A mí lo que me parece es que te gustan los furros. Así que... Mal ahí, Hernán. Enar. Lo siento. Ay, Dios mío. A ver, espera, que... Ay, chucha, no quería pintar ahí. Vale, a ver. Ahora voy a tener que volver a... No, a ver. Ya está. Vale, perfecto. Ahora toca continuar, I guess. Esta capa no tiene nada, así que... A ver. A intentar colorear. Aunque te pongo es que hay diferencia con Katsubato. No sé. ¿Cómo que sigues dibujando esa furra? Oye, perdón. Eso nos estamos preguntando todos, Nano. Que no lo acabará nunca. A ver, es que no sé dibujar, ¿vale? No sé dibujar. Así que... XD, la verdad. A ver. Tengo aquí 20 de resto de este pincel. Solo tengo que oscurecer un poquillo la piel. Y luego hacer otra capa. A ver, pero tampoco que como que se está muriendo. Porque este subtono de piel es muy malo. A ver. Dale un poco de opacidad, cerda. Pero tampoco te pases. Vale, creo que este para la primera sombra está bien. Así que... Eso es furro, tiene pichula, que no nos engañe. ¿Qué? Terrible. Proof or cap. Nah, terrible. Hernán, ¿qué tienes en contra de los furros? ¿Es porque eres furro o porque es mujer? Oye, a ver, reminder de que Hernán estaba en una comunidad de furros en Amino. Igual ya lo ha superado, pero bueno. Vale, es que yo creo que me quedé como medio... A ver, primero la sombrita de este mechón de aquí. Con la borragoma igual puedo hacer como... Así, que se difumine un poquillo. Pero XD. XD, la verdad. En tal caso debería difuminar más lo de abajo. Aquí. Porque esto es como que la sombra le pega directamente ahí, supongo. Pero, I guess, no sé. checa DM. Madre mía. Terrible. No ligar en mi stream. No se liga en mi stream. Soy yo la única que tiene permitido ligar. ¿Entendido? Ah, claro, que estoy usando la borra goma. Me cago en la puta. En fin. Vamos allá. A ver. ¿Quieres permitir este...? No quiero abrir el Star Rail. ¿Por qué se ha puesto el Star Rail ahí de repente? What the fuck? En fin. Claro, ahora por abrir, maldito Star Rail, no puedo deshacer. Vale, bien. ¿Qué está pasando? ¿Sigo en la capa adecuada? Vale, sigo en la capa adecuada, genial. Vale, de puta madre. En fin. Prohibido enamorar el stream. No, eres el mejor. Eres el mejor. Cuando no dices ok, eres el mejor. Anyway. Tenemos que ponerle bastante. Vale, a ver. Para la primera sombra, he leído que es mejor hacer como... Tengo que hacer como lo general, you know. Así que tengo que darle como... wait a minute. Ah, no puedo entrar al OBS. Ah, Líscara de lombriz te sigue ahora. Hola, Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Hernán, pero si en el otro stream te besaste con Chris. ¿Te besaste con Chris? Están las capturas, Hernán. Tenemos las capturas de cuando te besaste con Chris, no mientas. En fin. Vale, a ver, para las sombras creo que lo mejor es... Hola, todo normal.
Pues genial, en plan. Mientras eso esté mal, de puta madre. En fin, ¿qué iba diciendo? Para las sombras, primero tengo que hacer lo general. Esto igual sería la sombra más oscura, luego. Ahora tengo que poner la iluminación lo, en general, lo que sería más oscuro. Así que aquí entraría todo sombra, la verdad. Vale. Le pongo por aquí esto. Reminder de que nunca he coloreado en digital, ¿eh? Reminder, así, rapidillo. Es que no sé cómo hacer la sombra de aquí, la verdad. Tengo que hacer como bastante sombra. Y luego ya pues me centro en lo otro, I guess. Aunque no sé de dónde vendría en este caso la luz. Pero XD, espérate. Esto aquí arriba. Anyway. Se hace raro estar con literalmente la manta eléctrica. Porque me duele el estómago. Por eso he dicho que en Twitter que voy a terminar el stream un poco antes hoy. Y también con la. Con el maldito. La hash encima. Espérate, voy a ver el chat. Espérate. No me pregunten que acaba de mandarme Cacho por DM porque no lo diré. Te ha mandado porno. Espera, no, espera. Ha dicho. No puede ser. Enar, cuando has dicho proof of cap or cap de lo. No. Me he imaginado lo peor. ¡No puedes! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No puedes! ¡No! No, por favor, no. Enar, por favor. Dime que no ha sido eso, dime que no ha sido eso. Dios mío, voy a remangarme que la manta eléctrica da calor. En fin. Ayer fue eso con Grace. Sí, Hernán, sí fue. Les dejo amor y felicidad para todos. Bye. Ay, chao, Chris. Digo, Chris. Chao, Luis. Nada raro fue enviado. Cacho, me da miedo tu percepción de raro. En plan. Muy mal todo, la verdad. Vale. El stream después de un 3. Ya, Hernán, sí. Te me cuidas, bye. Bye, sí, en euskera. Anyway. Terrible. Igual voy a ver a lo. Igual, yo qué sé, me busco referencias en Pinterest a lo para pa saber cómo dibujar sombras, porque de momento esto me está quedando un poquillo bastante gracioso. Voy a ponerlo aquí. Espérate. Tengo como un piquillo y no sé. Chucha. Espérate. ¿Qué? ¿Qué chucha? Acabo de terminar, Ramón. Soy feliz. Basta. O pues una deformación. No. O sea, se percató que lo traumataste. Que lo traumaste a Moon. Ya lo sé, Hernán. ¿Sabéis que en términos de gilipollez en Dreamrail en la Mónica es el más tonto de todos? ¡Eso sí! Sigue ya no es parte de Dreamrail. XD. ¿Vosotros creéis que la vida es go-go-go? Yo creo que no, porque todo aquel que piense que la vida es go-go-go tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. En fin. Porque está demostrado que los muertos tienen 0 IQ. Vale, tienes un punto ahí, la verdad. Tienes un punto. Ok, no sé si ponerle como sombra aquí. Debería ponerle, la verdad. Por lo menos aquí una sombra del dedo. A ver. Yo creo que así. Bien, la verdad. Puedo aquí igual por un poquillo también, no lo sé. Bueno, creo que no. Creo que como tal, no, pero no sé. ¿Qué? No, Mar, no. Ya no por la cara me dices eso. Para mí no es, porque eso lo hacen las películas y series. Naruto es para aquí, que es la vida. No, no, pero una vez dijiste glu glu glu. ¿Qué es el nano? Nano.
No empecemos. Anyways, que no quiero ponerle aquí la sombra a lo tapándole todos los ojos, porque va a quedar como... Tiene la típica cara de anime psicópata. Pero en fin, la vida es normal para ti. El ambatito es normal. ¡Ah, bueno, te me cuidas! Espérate, voy a ir a mi maldita galería, a mi maldito Pinterest, a ver cómo dibuja la gente las sombras. Porque necesito sacar referencias de aquí, como nunca he dibujado, pues... Damn, qué dibujo más bonito. Puta madre, ojalá saber dibujar así. En fin. ¿Quién se ha comido mi flan de melón? ¿Un Clip Studio o Ibis? Ahora mismo estoy usando Clip Studio. Pero no sé, antes usaba Ibis Paint, así que... XD. By the way, bienvenida. Qué grande el MS Paint. Adoro. A ver, tengo una idea. Voy a intentar hacer esto. Que es básicamente pintarle toda la piel... Espérate, ¿qué voy a hacer? Que para eso ya lo hago más grande y ya está. Acabo antes. A ver, puedo intentar pintarle toda la piel con la sombra. Y en vez de ir buscando los rincones en los que debería ponerle sombra, puedo ponerle los que debería haber luz. Entonces, pues por ejemplo aquí pues debería haber luz, yo qué sé. Y pues lo voy llenando. Creo que así mejor, ¿no? En plan, renta más, no sé. Anyway, pues vamos a hacer eso. Que así además me queda como el efecto medio difuminado que me gusta. Así que XD. Bueno, a ver. Aquí debería haber sombra. Así que voy a dejarlo aquí como... Bueno, a ver. Pues siempre puedo volver a dibujar una línea ahí. Así que primero la cara y seguimos luego. A ver. Todo aquel que piense que la vida es coco, tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. Qué temazo, la verdad. Qué temazo. Igual aquí debería haber un poco de luz, no sé. Tampoco quiero que la cara quede como muy sombreada. No sé. Ahora que pienso, hacedme admin, no quiero admin. En verdad debería hacer admin a los de Dream Rail aquí, pero tengo miedo de que un día me entre el maldito Danemi y me ponga alguna mierda tope random, you know, en plan... sabemos de lo que es capaz Danemi, así que... XD. Él quiere admin, efectivamente. El Clip Studio es mejor, la licencia es mejor para comprar. Joder, no sabría que no soy diseño gráfico, qué grande él. Sí, nano. Efectivamente, nano. En fin... igual pues le pongo a lo... Aquí como... Un poquillo más de luz, no sé. Para que no quede la cara como tan oscura. Aunque le estoy quitando bastante sombra de los lados, la verdad. Igual un poco por debajo del ojo. Y ya está. Y luego le voy a poner ahora las líneas de sombra y ya está. Un poco por aquí. Que no, tampoco quiero que quede como muy claro, you know, en plan... ¿Lo veis bien así? No sé. Por aquí. No. Todo aquel piense que la vida es go-go-go, tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. ¡Qué temazo! Me encanta. Top mejores canciones que puedes escuchar en tu vida. Número uno. Todo aquel que piense que la vida es coco, tiene que saber que no es así, que la vida es una china. Creo que está medio claro el ojo. Maybe. A ver, estoy pintando ahora la piel como tal. So, no sé. A ver, lo que puedo hacer también es crear una capa. Esto lo veo mucha gente haciéndolo, espérate. Voy a hacer una cosa. Voy a tapar todo. He visto mucha gente hacer esto y pues igual me ayuda. No sé si funciona, pero vale. A ver, la cosa es... Con esto... pero uno más oscuro. Vale, a pintar todo ahora.
e ir borrando en lo que se supone que no debería haber luz. No sé si debería hacer esto desde un inicio, pero he visto gente hacer esto, así que puede que sea útil, no sé. Así ya sé dónde poner las sombras en todo el dibujo. Y ya está, you know. Espera. Extrae voz aerolizada, no me puedo concentrar. Perdón, me he ganado. Ay, no sé. Nada, tremendo. Sois los mejores Moonies. Anyway. A ver. Que se note que no sé dibujar. ¿Vale? A ver, en cuanto a la cola, no sé cuánta luz debería tener, más o menos. Voy a... Obviamente la puntita más clarita, porque sí. Tampoco sé dónde debería ponerle tanta sombra a la cola. Porque XD. ¿Mon, qué tableta usas, by the way? Es que el nombre es en plan... UK. En fin. Nah, es en plan... UGEE. Y no me acuerdo del modelo. No sé si tengo la caja. Espera, voy a mirar detrás. Aquí detrás de la tableta. Modelo M708. Yo qué sé. No, no sé, no me acuerdo. ¿Qué? Eso. Anyway. Ah, voy a encender la luz. No me quiero quedar ciega. Hago siempre lo mismo todos los streams, pero bueno. Se me perdona porque soy yo la streamer. En fin. Vale, a ver. Obviamente la colita más clara. Ahora hay que ponerle la sombra. Aló. Por aquí yo creo que debería tener un poco por esto. Igual aquí también un poquillo. Ahí, espérate. Luego lo borro. Aquí este mechoncillo también. De hecho, así. Yo así lo veo bien, no sé. Pero ñe. Ay, chucha. Claro que... Cago en la puta. En fin. Todo aquel que piense que la vida es con congo tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. El anime hay muchos furros, ya, Hernán. Ya lo sabemos. Estabas en una comunidad de furros en Amino, Hernán. Sabemos lo que te gusta. En fin. ¿Cómo sabes, Nano? Sabiendo, XD. Anyway. Sigo sin saber cómo dibujar. Bueno, a ver, yo creo que esta zona debería tener como bastante sombra, la verdad. A ver, siempre puedo usar como referencia... ¡No me gusta! Vale, gracias, Hernán. Vale, a ver. Pues no, yo supongo que deberían tener un poco de luz. El dedo por esta zona también, la verdad. Este... Creo que este estaría completamente tapado por sombra. No sé si aquí un poco la muña, ¿no? Bueno, estaría todo tapado por sombra este, la verdad. La mano yo creo que no tanto. Y pues se marcarían un poquillo los dedos. A ver, la cosa es saber de dónde le está pegando la luz. Yo diría que le pegué como de aquí. Así que... XD. En este caso igual había un poquillo de sombra por ahí. Tal vez, no sé. Ay, chucha. Todo aquel que piense que la vida es go-go-go tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. No sé si aquí debería haber como... Esto así. Pero ñe. Yo mejor sería una persona. Terrible. Si fuese seguro, ¿qué animal seríais? No sé, un conejo tal vez. No, ni puta idea. A ver. Tened esto en cuenta. Lo que sí quedaría oscuro sería... Esta parte aquí creo que quedaría completamente oscura. Así que...
A ver. El pelo, pues obviamente tiene aquí la típica lucecilla de siempre, pero ni no sé. A ver. Toda esta zona está como medianamente. A ver. Sobre todo la zona de aquí, de la espalda, porque el sol le viene como de aquí. Bueno, el sol, que dice el sol, dice la luz. Bueno, esta zona estaría todo clara. El pelo de aquí incluso tendría por aquí luz, supongo. Este mentón de aquí también tendría bastante lucecilla. Algo así, tal vez. A ver. Esta zona está toda oscura. Ahora tengo que hacer ponerle las sombras aquí. Porque le borro bastantes. A ver. Vamos allá. A ver, yo creo que esto tendría, obviamente, sombra por aquí. Esta zona toda está como tapada por el pelo, I guess. Así que taparía todo esto aquí con sombra, la verdad. Más estos pliegues del lacillo. Esto otra vez tendría sombra, porque está como todo tapado, la verdad. También, también por aquí todo. Aquí esto todo tapado. XD. Hacen dibujo blanco y negro, terrible. La vida es una lenteja, o la come o la deja. Ya, digo, hola Sora y hola Jeffrey. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal os va? Esto obviamente va a estar como oscurillo por aquí. A ver, ahora mismo voy a hacerlo como muy a lo. Simplemente para saber dónde están las sombras. No quiero currármelo demasiado todo, la verdad. Dice la detallista y dice la perfeccionista. Es que, madre mía. En fin, aquí yo creo que esto tendría sombra. Tío, ¿cómo se me ha quedado en la cabeza la canción de todo aquel que piense que la vida es go, go, go? Tiene que saber que no es así, que la vida es una pucha. Y se me ha quedado en la cabeza y no puedo dejar de pensar en ello. Bien, voy a pasar a saludar, tengo que estudiar. Ah, bueno, mucha suerte. Las sombras están sobrevaloradas. Literalmente, adoro como tus dibujos apenas tienen sombras. Pero es que te queda de puta madre. ¡Tacos! Te lo digo ya. Nadie en el chat se va a enterar. Tacos, lo que has hecho hoy es una puta obra maestra. Es una puta obra maestra. Me encanta. Por favor, si tienes tiempo, haz más porque me encantaría verlos. Está de puta madre. En fin, con eso dicho. Anyway. A ver. Si me das permiso, lo puedo subir técnicamente a la cuenta de Danganronpa en Twitter. Pero, XD. Tengo número que no voy a pensar. Espera. ¿Cómo que sobrevalor? ¿Que el qué? ¿Sobrevalorado el qué? Tu dibujo es bien sobrevalorado, disculpa. Hernán, ¿cómo? ¿Disculpa? Qué fuerte me parece. Me parece muy fuerte que me digas eso, Nano. Eres el peor. Eres el peor porque es tú el que ha venido aquí a reírse, a creer irrespetuoso, y cuando eres un puto ignorante de mierda, a decirme lo que cobro o dejo de cobrar. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! Cero empatía, no. Lo siguiente a cero empatía. Es repulsivo, ¿eh? Es repulsivo que ven aquí a decirme lo que cobro o dejo de cobrar cuando me han quitado un montón de dinero por mierdas falsas, ¿eh? Asqueroso. Puto cerdo. Puto cerdo es lo que es. Me da igual decir esto, total. Naras ya me tiene bloqueado en Twitter. Y no sé por qué. No sé por qué Naras me tiene bloqueado en Twitter si no le he hecho nada. En plan. Hasta le hice un dibujo hace tiempo. Porque me acuerdo que en clase, una vez, tenía una compañera que era fanvisite. Y pues. XD. Me hizo dibujar a Dallas al estilo yoyos.
Y lo acabé subiendo a Twitter luego. Terrible todo, la verdad. Me dan miedo los pambisites, en verdad. Es como... Ok. Es literalmente... imagina tener una pareja pambisite. Es literalmente el meme de... Vale, cielo, pero no mates a nadie, por favor. Solo que sería... Vale, cielo, pero no canceles a nadie, por favor. Sería eso, más bien. Es que, bro... Dios mío. A mí no los me bloqueó porque respondí con el meme de... Si eso creéis en la mujer... ¡Es verdad! ¡Fua! Puedo confirmar. Eso fue... Oro. Literalmente. O sea, se los ardió por un putísimo meme. Me encanta. Es que, bro... El puto Dallas, tío. Se ardió por un meme. No puede ser. Es que... Dios. Es que lo peor es que si te bloquea Dallas no sabes si es o el puto bot este que tiene que bloquea gente que dice mala sobre él o si le das like que dice algo de malo sobre él. O que Dallas ha visto la maldita respuesta a tu tweet y se ha ofendido porque la has respondido con un meme. Lo cual sería muy gracioso si es lo segundo, la verdad. Es que imagínate que Dallas te literalmente te bloquea por un puto meme. Madre mía. Dallas se operó la pinga, Hernán. ¿Cómo? Esas últimas palabras de censura. Bueno, Mar, vale. Muy normal todo, Hernán, la verdad. Muy, muy normal, la verdad. Anyway, voy a hacer un poquito más grande. A ver. Yo creo que la sombra debería ir como por aquí, más o menos. No sé. Es que me centro mucho en lo de la nariz, pero... Igual va simplemente por aquí. A ver, voy a hacer esto, sí. Pero con la borragoma. Igual puedo... Espérate. A ver. Algo así, tal vez. No sé, es que tiene como media cara en la sombra y pues aquí está. ¡El sticker del Michi! ¡Me encanta! La pinga, o sea, sus partes de abajo de su sitio. ¡Nano! ¿Qué está pasando, bro? Yo ya no sé nada. Solo sé que no sé nada. Tampoco Sócrates. Es que, bro. No sabes nada tampoco, Sócrates. Me encanta, o sea, qué fantasía de mensaje, literalmente. Vale, a ver. Ahora esto creo que sería como más claro por aquí, algo. A ver, luego esto tendría como un poquillo de... Vale. Vale, yo creo que esto tendría un poquillo de sombra por aquí, tal vez. Esto por aquí. Esto es que no lo veo como tan necesario. No creo que llegue a tener mucha sombra por aquí. Solo la de aquí. I guess. Esto no tendría tanta sombra, supongo. Bueno, tendría la de aquí, que luego vendría como lo que viene siendo por aquí, más o menos. No sé, que conste que lo estoy haciendo medianamente rápido. En plan, quiero hacerme una idea de dónde están las sombras. Luego aquí no sé si tendría sombra como tal. Porque esta parte suele como ponerse brillito. Luego en la lengua, pues supongo que en el pliegue de aquí tendría algo de sombra. Y por debajo también un poquillo, ¿no? En plan... XD. Ah, por debajo de los ojos también supongo que un poquillo.
pero que tampoco parezcan ojeras. Solo un poquillo de sombra y ya está. Terrible. Es el bot de Animal Crossing. Sí, yo juego Animal Crossing Pocket Camp. Qué bien, qué bueno. ¿Vieron que en marzo se estrena la serie de Pokémon en Netflix? No. Ya no veo Pokémon, Hernán. Qué mal que tú sí. Pokémon no es lo mismo desde que se fue Ash. No, mentira. La verdad es que simplemente no he tenido tiempo para ver anime como tal. Así que... funny, la verdad. Gracioso. Vale, a ver. Deng, odio las sombras. Dios mío, que siento que no me está quedando bien. Me acuerdo de haber visto un puto tutorial de cómo hacer sombras bien, pero no me acuerdo absolutamente nada ahora. Supongo que lo habré metido en una playlist de YouTube o algo, porque ahora pues XD. Pero es que madre mía, bro, esto ya es otra cosa. Está horrible. Está horrible. Es horrible. Dios mío. Pero dice, no es de pueblo paleta. La hace nariz, depende de dónde venga la luz. Pero en teoría debe estar iluminada por arriba, ser un puntado de la cara. Sí. Por eso mismo. XD, la verdad. En este caso el sol viene como... pega como por aquí. Pero... no sé, la verdad. Voy a borrar un poquillo por aquí. A ver. No sé, es que siento que lo he oscurecido demasiado igual. No sé. A ver, puedo intentar aclararlo ahora un poquillo más. Porque siento que lo he oscurecido mucho. Voy por aquí, por lo menos, bajarle un poco el tono. Aquí, no sé. Es que siento que le he puesto demasiada sombra. No lo sé. ¡Che! ¡Che! ¡Madre mía! Bueno, deja el realismo de las sombras y esto del carro de decidir ser feliz. Así que no le hago sombras, ¿no? A ver, también puedo usar como referencia el dibujo de... ¡ay, chucha! El dibujo original, ¿no? En plan... porque esto técnicamente va a ser como la miniatura para el cover de Cacho, así que... a ver, puedo irme a YouTube y buscar la canción original, ver la miniatura. A ver. Y ver cómo está dibujada. Porque... no sé, la verdad. ¡Hernán Chosas! ¡Oh! Anyway, a ver, ¿dónde está? Una co... ni naritai. Vale, vale. A ver, puedo tener como referencia esto. Básicamente, el orden. Vale, espérate. ¿Cómo debo? Vale. Voy a quitar un poco por aquí de esto. Vale, en cuanto a la cara creo que está más o menos bien. Es que vale, es que la cosa de este es que no tiene tanta sombra como tal. Así que tampoco es como que pueda usarlo como referencia. Puedo intentarlo un poquillo, pero ñe. A ver. La espalda sí tiene bastante sombra. No sé si sería mejor hacer que la luz venga como por acá, porque es como el foco, le da la cara. Sí, creo que sería mejor, de hecho. Que le dé más como a la cara que a la espalda. Vale, voy a intentar hacer una cosa. Voy a borrar absolutamente todo. E ir poniendo poco a poco las sombras. Porque no me gusta como... la cola creo que la voy a dejar así, tal vez, no sé. Vale, a ver. ¡Lesbians! Madre mía, Nano, apoyas a las lesbianas, qué fuerte me parece. Te amo, Nano, eres el mejor. Vale, voy a aclarar un poquillo esto. Vale, este tono me gusta más. Este, vale, este mechón de aquí, obviamente quiero que quede así, como con sombra. Lo voy a ver como desde...
Estoy viendo un poquillo a lo de... Chucha. ¿Cómo lo digo? Me ha dejado un poco para poder centrarme más en lo general, en vez de los detalles como, como tal. Y espero que me funcione eso. A ver. Creo que voy a ponerle, obviamente, la sombra de aquí. De esto. Lo aquí. Esta. Aquí. Vale. El foco le viene como aquí. A la cara, directamente. Entonces, pues la zona de atrás ya debería tener como más sombra, supongo. Por aquí, esto. Los mentones de aquí, sobre todo, deberían estar como con bastante sombra, I guess. Menos este, que este está como que sobresale un poquillo, la verdad. Bueno, a ver, se entiende. El lacito... vale, a ver. El cuello tendría sombra, obviamente. Entonces de aquí atrás supongo que también. La mano como tal igual no. Espérate, voy a acercarme. Voy por aquí, sí. Obviamente pues los nudillos y todo esto. El dedo aquí también, supongo que también. La cara no, igual no, no sé si pone tanto detalle. Aquí supongo que le pondré luz. Porque a ver... Hoy nos está enseñando cómo dibujar esa furra. También está prohibido mandar links si no se han baneado. Gracias, Hernán. Gracias por el reminder. En fin. Bueno. Vale, a ver. El lado yo supongo que... Esto deja como sombra por aquí. La cosa es ahora la... Esto sí va a dejar sombra. Esto por aquí... Esto creo que va a tener bastante sombra, la verdad. Lo único no sé si por aquí va a tener como... Sombra también, supongo que le puedo poner algo, pero... Se me queda raro eso ahí. Voy a intentar hacer como el área de sombra aquí mayor. Y dejar como esa zona de brillo, pero no. Creo que está mejor que antes. Así, sin tanta sombra. Vale. La parte de atrás. Esto sí va a tener sombra. Que echarme para atrás, madre mía. Y esto de aquí, en plan... Queda como muy al descubierto esto. Así que no sé. A ver, esto de aquí dotaba el pelo, así que supongo que esta zona de aquí tendrá como casi todo sombra. Si son menos alguna pequeña zona de aquí. Y el lazo, pues... A ver, yo toda esta zona... Creo que la pondría oscura. Y si eso le pongo... Ahora con la... Con la borracoma le pongo... Algún brillito. Por aquí, igual así. Y ahora con la... borracoma. Le puedo poner esto aquí. Ajá. Espérate. Ay, no. A ver. Luego quiero hacer como esta cosa como tope grande, la verdad. Igual de aquí un poquillo, no sé, para variar. Esta zona aquí sí tiene... La verdad, así que no sé. Igual como para hacer que los pliegues sobresalgan un poco. Para darles como, you know, dimensión, I guess. Yo aquí supongo que puedo poner esto así. Espérate, voy a aprovechar este pliegue de aquí para... Ponerlo así. Vale, yo lo veo mejor así que antes. No sé qué os parecerá y cómo están las sombras divididas aquí. Voy a ponerle un poquillo por aquí.
creo que estaba mejor ahora que antes. Vale. Enseñar los botones es muy ASMR. Es terrible. El ASMR de los botones. Es como si el ASMR fuera comer algo. Wow. Y el ASMR fuera tocar el micrófono. O el ASMR fuera de las burbujas. Esta es ley. Thank you, thank you. Muchas thank yous. ASMR como... Estoy dañando el maldito micrófono, madre mía. No sé si ha sido ASMR, pero vale. Puedo poner el lápiz y pasarlo por el micro. ¿Aló? ¿Es ASMR o molesta? Creo que más lo segundo, pero... Tendría que literalmente ponérmelo con los cascos luego y revisar el bot, pero... ¡Nie! Anyway, vale, con esto creo que ya tengo más o menos una idea de cómo poner las sombras, así que creo que puedo pasar a ello. A ver, chucha, vale. Vale, esta capa, vale, voy a pillar el color. Y la voy a borrar. A ver, empecemos de cero. ¿Sabía dónde están las sombras? Vale, voy a... A ver, lo que puedo hacer también es... Puedo duplicar esta capa. Espérate. Y yo enciende aquí. Duplicar. La muevo para aquí. Le bajo la opacidad. Y estaba haciendo las sombras aquí, creo... No, aquí abajo. Así que puedo usar esta capa. Toco el micrófono con las uñas o a lo tistos, a lo... Espérate, que tengo el guante de dibujo y no puedo usarlo con mis uñas porque tengo las uñas muy cortas. Pero... Puedo darle con, con la palma de los dedos. Con la palma de los dedos. No sé. ASMR. En fin. A ver... vale, pues ya tengo más o menos una idea de cómo hacer las sombras. Vale, esto ha merecido la pena, ha merecido la pena. Vale, bien. Ahora, a hacer las sombras, supongo. A ver. Va a quedar un poquillo raro ahora, supongo. Quiero ponerle como aquí el mechoncito este. Así, es que me gusta ponerlo así, la verdad. Pero con esto puedo... Hay que, es que poner aquí la sombra. Voy a dejarle más capacidad a este. Espérate. Vale. De puta madre. Vale, yo sí lo veo bien, creo. No lo sé. Vale. La cosa ahora es hacer el piquito este. Es que me gusta darle como el piquito, es como que queda como con detalle. Es en plan... Aesthetis. O sea, a ver, no aesthetis como tal, pero... Es como que parece que está ahí por algo. Es como que... ¡Guau! Atención al detalle y es solo poner un pico. Como la canción de... Stream Pico Pico Hondo by Unicorn. Porque es un temazo. Anyway. Voy a ponerle la típica aegiosal, que no sé, es como la bolsita esta, bajo los ojos, que me gusta bastante la verdad. Anyway. No sé si queda bien. A ver, en este ojo creo que ni tan mal, pero en este ha quedado raro. Vale, voy a intentarlo otra vez. No, ¿a qué le he dado? A ver, chucha, aquí. Creo que debería ser como aquí, tal vez, no sé. En vez de como por aquí. A ver, puedo intentar simplemente hacerle una línea así. Pero ñe, creo que voy a pasar mejor, ¿no? Porque queda como... A ver, voy a ver si hay alguna defensa. Chicas, me tengo que ir, chao, que vaya bueno. Chao, como... Te cueme, thank you por pasarte. Muchas thank yous por venir. Anyway. Odio a los furros. No sé por qué estoy dibujando uno.
Tendría que haberle quitado a Katsu obligatoriamente de la... del sorteo. Y así me ahorraba tener que dibujar burros. A ver. Venga, acabo de ver literalmente en Pinterest un estilo de arte que me encanta. Vale. Es que estaba lo... no ponerle sombra aquí debajo, va a quedar raro, ¿no? Pero... de hecho no es que como que quede raro, la verdad. De hecho hay mucha gente que no lo hace. Pero, por ejemplo, acabo de ver a uno que sí lo hace y me encanta cómo le queda. Así que voy a intentar... vale, es más o menos como por aquí, así. Es como que sigue las pestañas. Termina aquí y luego pues se difumina un poquillo así. Disfruto, ¿eh? Me da risa como tú tienes que dibujar un dibujo completo de Katsu y un montón de fotogramas de Smocet. Madre mía, bro, es que soy fan, el puto animatic, tío, soy fan de cómo ha quedado. De hecho, quiero suponer que sí, al principio estaba un poco a lo, se parece a Caribe 3XD, pero supongo que la chica que estaba con Bike era Jin, ¿no? En plan, quiero suponerlo, porque no sé si me han tocado con paranoias ni nada. Pero XD. Sí, ok, ok, thank you, thank you. Es que, tío, es el maldito caso 4. El maldito caso 4, bro. Eso, esto es otra historia. En esta casa no se habla del caso 4 de Danganronpa. No hablamos del caso 4. Es que, bro, odio ese caso, odio, es que... lo peor es que al final nunca supe que era lo que... tenía Meli pensado con eso. Pero XD. Todo bien, la verdad. En fin. Vale, ahora quiero probar a difuminar las sombritas un poquillo. A que no me quede como tan liso. Bueno, a ver, primero tengo que terminarlas. Que ha habido sitios en los que no he puesto aún. Como aquí, por ejemplo. Te doy igual, le pongo aquí como... menos sombra aquí, no sé. Y esto supongo que por aquí también pues tendrá un poquillo de sombra, I guess. Anyway, odiamos al furro, sí. Bueno, hace la U que dijiste, oh my god. Es que en verdad tengo ganas. Porque me ha gustado la idea. Pero dang, no sé qué. No sé cómo lo haría. Esa es la cosa. No sé cómo lo haría. Vale, creo que ya le he terminado de poner la sombra por la cara y todo esto, pero voy a ajustarle un poquillo el este de aquí. Vale, a ver, esto va afuera. No lo veo mal, creo que no está mal. Ahora solo tengo que ajustar un poquillo absolutamente, digamos que todo. Vale, a ver, primero... difuminar un poquillo la sombra para que no quede como muy cel shading. A ver, el piquito este para afuera. A ver, a ver. Por aquí también igual un poco a las zonas que no esté como tan cerca de la piel como tal. Ay no, chucha. Vale. No sé si esto va a hacer como una gran diferencia. De hecho, creo que no mucha, pero... ñe, sin más. Puedo intentar poner esto... así, tal vez. Queda como mejor si lo hago así. ¡Yipi! Bueno, imagina del no sala de Bruno. Es que literalmente estaba pensando en eso cuando he dicho no sala de Picasso. Cuando estoy pensando en no sala de Bruno. Ahora que lo pienso, siento que esa acabaría con una de tres con roles invertidos. ¿Roles invertidos? Aló. What do you mean? No sé, no entiendo. XD. Estoy con... ah, claro, estoy con la gorra goma, qué bien. Vale. Voy a poner esto aquí, un poquillo de sombra.
Vale. Claro, me falta esta. Me falta este sitio aquí. ¡Yipii! Vale, pues... Bueno, a ver, espérate. Que me queda aún esto de aquí. ¡No! Vale. ¡No! ¡Basta! Vale, ahora sí. Creo que voy a intentar poner un poquillo de aquí. No sé, algo... Ok. Vale, creo que me está dando un bajón de tensión porque de repente he sentido como que mi cabeza se ha ido, porque se ha caído al suelo. No sé si me explico, pero madre mía, odio esa sensación. En fin, vamos allá. Borrar, borrar, borrar. Y aquí pues un poquillo de... A ver, supongo que puedo hacer esto. Y con un pincel más grande aquí ponerle algo por aquí difuminado tal vez. Vale, yo no lo veo mal. No lo veo mal, la verdad. La cosa es ahora... Voy a ponerle un poquillo, un tono más así, más saturado. Chucha. Porque me gusta darle como el fin. A ver, no zombies, si usas... Vale, bien. Vale, por eso tengo que... ¿Cómo era esto? Aquí, esto si lo pongo aquí... No. Quiero dibujar dentro de la capa. Vale, así, perfecto. Me gusta ponerle aquí como los bordes un poquillo más... de color, me gusta este efecto. Pero no sé cómo conseguirlo. ¿Cómo que se cayó tu cabeza? Es que he sentido como que se me ha caído un poquillo ali... O sea, cuando me mareo es como que de repente como que se me cae el mundo encima y es como... funny, la verdad. Pero en fin, la vida. Paranoias. Pero en fin. ¿Cómo que roles invertidos? Me he quedado con la duda, literalmente. Se suele decir... Ante la duda... La más de duda. En fin. creo que voy a... Vale. Voy a ir poco a poco. Porque tampoco quiero ponerle una línea muy gruesa a esto. Pero XD. Está siendo un poquito difícil, la verdad. Esta parte de aquí. No sé si está bien, pero... Tengo que... Go. Pues sí, todo aquel que piense que la vida es go, tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. Todo aquel que piense que la vida es go, tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. Qué fantasía de canción, es que... Vale, es que esto no sé si queda bien. Es que me gusta bastante el efecto cuando lo veo en algunos dibujos, pero... A mí siento que así no me queda bien. Tacos, ¿tú sabes hacer esto, por favor? ¿Dónde debería poner el... el coso este de fuera? Porque es que me gusta cómo queda, pero tampoco quiero ponerlo como... en todas partes, porque siento como que se llena bastante el dibujo. Y no sé colorear. So, XD. Voy a borrarlo. No sé, yo no lo sé, así, makes sense. No sé si en Pinterest puedo encontrar alguna referencia de alguien que use eso así. Vale, acabo de ver a alguien, pero es que lo usan en negro. Ok, la cosa es que creo que usarlo en las sombras más oscuras, I guess. Aunque esta persona lo usa absolutamente todas. No sé. Mi feed de Pinterest ha vuelto a llenar de fotos de Asahina Mafuyu Project Sekai. Y no sé por qué. Si estaba literalmente viendo una foto de Kangel, de mi streamer Overload hace un momento, y ahora es Mafuyu Asahina. Todo. Madre mía. Vale, es que... No sé muy bien cómo hacer esto. Todo aquel que piense que la vida es go,
Tiene que saber que no es así, que la vida es una pechaina. ¿Por qué me ha salido una foto de Josh Hutcherson dibujando en una mano? Puedes hacerlas incompletas, que no son la raya completa. Makes sense, makes sense. Vale, estoy viendo... ¿Cómo es que lo usan algunas personas? ¡Me ha salido una persona disfrazada como un langostino! ¡Me encanta! Me ha salido un icon de D4 DJ que, por cierto, aparentemente, D4 DJ en las nuevas cartas de Verónica y Elsie, los fondos los han hecho con inteligencia artificial. Y es en plan... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes dibujar? ¿Por qué usarías inteligencia artificial para...? Tienes un montón de artistas trabajando para tu puto juego. ¿Por qué utilizarías inteligencia artificial? Es que, bro, no... D4DJ tiene futuro, es lo peor de todo. D4DJ tiene un montón de oportunidades para hacer las cosas bien. ¡Pero la siguen cagando! ¡La siguen cagando todo el rato! Y esa es una de las razones por las que me acabo pasando a Project Sekai, la verdad. Porque D4DJ está como... XD. D4DJ literalmente está... en un momento funny ahora mismo. Bastante funny. Todo aquel que piense que la... ¡Kumo! Es que, tío... ¿Cómo me ha metido la maldita canción en la cabeza? Voy a matarme. En fin. Esta línea se me ocurrió. Es que no sé por qué parte ponerlo. Se me casi no queda mal. Si lo pongo en ciertas líneas, como no me queda tan mal. Todo aquel que piensa. ¡Basta! Es que. Creo que están más centrados en el público del Incel Japón masculino promedio. Pero luego todas son mujeres. A ver, yo no me quejo de que sean todas mujeres, ¿vale? En plan. Pero. You know. Igual que usen inteligencia artificial, es como. Vale. Ha sido como. Un poco. Gracioso, porque también tienes a gente que te dibuja los backgrounds que te hacen los personajes todo el rato y haces literalmente... Usas literalmente inteligencia artificial para un puto fondo que te podrían perfectamente dibujado uno de tus artistas y es en plan... Ok. Muy bien. Gracias, D4DJ. No sé, la vida, sin más. En fin. D4DJ moment. Vale. Creo que así no está mal, ¿no? En plan... Espérate. Quiero... ajustar un poco esto de aquí. Darle como un terminado a lo... Vale, es que estoy viendo un poco a lo... por las zonas en las que lo ha puesto esta persona, que me gusta bastante. Aquí está. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a hacer las portadas de los endings con la IA? Ya solo por los XD. ¡Fuah, literal! Es que... Terrible, bro. Es que lo del arte de IA es literalmente lo... Era funny al principio. Ahora da miedo. Pero XD, la verdad. Es que imaginas en una maldita empresa con tremendo dinero y te da tremenda pereza, tremenda paja dibujar los putos backgrounds de tu juego y te pones, nah, vamos a hacerlo con inteligencia artificial. Es que, bro, se nota. Es que yo al principio no lo he notado.
Al principio no lo he notado, pero es que luego he visto los malditos fondos de las trade cards. Y literalmente hay palabras, o sea, tienen como un fondo de graffiti o así. Y hay palabras ahí que no tienen puto sentido. Y es en plan... O no sé todo con la inteligencia artificial o eres retrasado, porque yo creo que ni mi madre escribe tan mal el inglés. O sea... ¿En qué momento, bro? ¿En qué momento? En fin. Yo no veo tan mal así las líneas, la verdad. Pero ñe. El LED XD tiene que ser sí o sí. Tenía pensado otra cosa. Tenía pensado... hacer los shitposts completamente. Tiene que ser la portada más asquerosa con la más asquerosa posible. Pero hay más asquerosa. No, es que tenía pensado... pillar una foto del chocas. Ponerla en malísima calidad. Y, o sea, lo que iba a hacer era pillar una puta foto del chocas. En dibujar el puto pelo de Akali por encima. Y después de eso. Básicamente. Yo qué sé, a lo. Poner como la. Chucha, la imagen en una calidad horrible. Era lo que tenía pensado hacer. Y pues XD, la verdad. Muy funny todo. Todo aquel que piense que la vida es coco, tiene que saber que no es así, que la vida es una puchaina. Madre mía, Kumo. Madre mía, Kumo, ¿qué me has hecho? ¿Qué me ha hecho Kumo, tío? ¿Qué me ha hecho Kumo? Es que... madre mía. Yo ya no tengo salvación. En este punto ya, en este... yo ya no sé qué hacer. Yo ya paso. Yo ya paso de buscar mi sanidad mental. La he perdido. Ya no hay manera de recuperarla. No, es la típica de... I can fix it. No, bitch, you can't. I'm happy this way. Estoy literalmente... I'm mentally ill, motherfucker. No me puedes arreglar. El psiquiatra se rinde conmigo porque llego a psiquiatría y le narro los fandos de Snapcube. Me pongo a decir, I've come to make an announcement. Y salgo de Hedgehog's a bitches, motherfucker. ¿Tú crees que me vas a poder arreglar? En plan... te he acabado de lesbianizar, pero... disculpa. Terrible. Anyway, a ver, las sombras... tengo que ponerle como ciertas partes más oscuras, ahí que es. Como aquí, por ejemplo. Pero XD. Muy funny todo, la verdad. Muy, muy funny todo. Increíble lo que me cuentas, apoteósico. Te imagino en un cuarto acolchado con una camisa de fuerza narrada los copies de Snack. ¡Sí soy! ¡Es que sí soy! ¡Es que literalmente, bro! Es que... Mood. Es que es algo que llevaría, la verdad. Es algo que me pasaría. Acabaría en una institución mental. Razón. Hiperfijación. Terrible todo, la verdad, o sea... Me veo ahí. Ok, creo que no voy tan mal con esto, en plan... voy a dar como un poco de sombra por aquí, por si acaso. Porque... XD. Imagina ponerle sombra a las pestañas. Creo que voy a poner esto aquí y esto aquí, no sé. XD, la verdad.
Den, espero que... Espero ir mejorando con el coloreado porque ahora mismo creo que me está quedando un poco como la puta mierda. Pero ñe. Ñe, la verdad, es lo único que tengo que decir ante esto. Ñe. Esta zona es más oscura, así que... Voy a poner esto aquí. ¡Cállate, mon! ¿Qué? Disculpa, es mi stream. Yo hablo todo lo que quiera. ¿Entiendes? O sea... Ubícate, nena. Zorra, malparida. ¡Un bicho! ¡Un bicho! Ah, no. Es Laura Cdona. Y... ja, ja, ja. Ah, no. Es que Laura Cdona, bro. Laura Cdona es mi... Es mi espíritu animal, tío. Es que... Laura Cdona es goals, literalmente. Me pregunto quién sería la... La Laura Cdona. En plan, es que... Está la monogrillo, que es la que hace el vídeo. Pero... ¿Quién será Laura Cdona? Es literalmente lo que me pregunto. ¿Quién es Laura Cdona? Porque si buscas Laura Cdona, te sale la monogrillo, la que hace el vídeo. Pero... Es que esa es la pregunta. ¿Quién es Laura Cdona? Aún no sé quién es Laura Cdona. Quiero saber quién es Laura Cdona. Es que... Es que... Tío. A ver, mal parece que... Es que... El cómo lo dice y todo. El... Desde que empieza el vídeo y escuchas el... A ver, malparida, ya sabes que va a ser oro. Es literalmente... top mejores obras maestras de la literatura moderna. Es que, bro... Tengo que ir a donde Enar y preguntarle a lo... Enar. ¿Crees que Laura Cdona es un... Es un buen ejemplo para demostrar el estado de la literatura moderna? Es que... A ver, malparida, primero que todo, mi cabello es real. Mira, como puede verlo, no es un pintado ahí de monogrillo. Ew. Tengo un cabello natural, mira, mira. ¡Qué hermosura! Suave, sedoso y hermoso. Segundo que todo, yo soy más que tú, o sea... Tú no eres una princesa, o sea... Yo sí soy una princesa. Mira nomás. Esta cara. Este cuerpo. O sea, tú jamás tendrás este cuerpo. Puedes notarlo. Mira. Enseña su culo XD. O sea, ubícate, nena. Zorra malparida. ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Ah, no! Es Laura Cdona. Y... ja, ja, ja. Ah, no. Ew. Me encanta. Yes, ma'am. Para que no lo digo. No dibujas feo, no coloreas feo. ¿Qué te sucede, zorra? Ah. Thank you. Thank you. Es que... Laura Cdona. Laura Cdona me ha invadido. En fin. Vale, a ver. Creo que igual lo voy dejando por aquí porque me duele un poco el estómago y pues también no puedo permitirme quedarme hasta muy tarde. Quiero ducharme. Así que, a ver, creo que la piel no está tan mal de momento. Bueno, a ver, déjame ponerle brillitos. Brilli, brilli. Quiero ponerle brilli, brilli a la piel. Que le falta un poco. Porque tiene cara de literalmente no tocar pasto. Está increíblemente pálida la zorra. Pero es que no toca... No toca... Estoy usando el pincel que usaba para el line art, pero... Espérate, voy a tener que poner el color mucho más claro. Necesita como lucecilla, ¿sabes? En plan, necesita brillitos. Necesita brilli, brilli. ¿Dónde? No lo sé, igual por aquí un poco. Tiene que tener la...
glass skin de una K-pop idol y que se note. Tiene que tener la piel que yo nunca voy a poder conseguir con el skincare. En plan, que se ubique la zorra un poquillo. Vale, espera, te voy a poner a... Voy a bajarle un poco la opacidad. Que se ubique la zorra. Ubícate, nena. Vale, voy a pillar este color. Igual puedo... Ay, espérate. Alex Hernández sigue ahora. ¡Hey, thank you! Muchas thank yous. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal? Espérate. No tengo lo ves. Se ha visto por un momento el más sabe perro Sánchez que perro. Que perro por perro que por Sánchez. Terrible. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal va todo? Espero que bien. En fin. Voy a intentar poner algo un poquillo así como con rojito, you know. Aquí igual. Sí, tal vez, no lo sé. Ah, chucha. Perro Sánchez sobre el sample. Trae veneno más picante que tantaño graban mis votantes. ¿Qué le voy a hacer si España no tiene bastante? Dele, próxima sesión y elegante. No, que se es que el perro Sánchez literalmente un... Hay un presidente en España que se llama Pedro Sánchez. Y todo el mundo aquí lo llama Perro Sánchez. Interesante monumento, la verdad. Pero en fin. Es que es increíble. Perro Sánchez. Me encanta. Top aspiraciones en la vida. Número uno, Perro Sánchez. Voy a volver a subirle la opacidad. Porque, XD. Quiero ponerle aquí un poquillo de lucecilla. Que le brille la piel, mira, mira cómo le brilla. No, pero... No sé si ponerle algo de brillito por aquí, a lo... Brillas muy pequeñitas. Que tenga brillitos en todas partes, mira. Mira cuánto brillo tiene. Brilla más que mi futuro. En fin. Voy a ponerle también un poco bajo los ojos. Sé que ya le he puesto como el coso este. Pero igual si le pongo un poquillo, es como que queda... Maquillaje. Como los de... Queda como maquillaje de idols, you know. Si lo hago aquí como un triangulito. Espérate. Que tengo que apañarme bien. Que le he puesto esto. Igual puedo ponerle como... Por una zona chiquita. Un poquillo de... Brillo por aquí. Chucha. No me queda bien. En fin. Ahí más o menos. Ahora se lo difumino. Bueno, espérate, voy a intentar no ponerle mucha cantidad, solo por esta zona por aquí. En plan, voy a disminuir un poquillo el pincel, a lo... Se le marque esto por aquí. Demasiado perfeccionismo, la verdad. Vale, y ahora con la borragomas lo tengo que difuminar un poquillo todo esto. Por aquí también, esto por aquí, esto por aquí. Difumínate, zorra. Y esto está bastante bien, la verdad. Se tiene una hora para el primer paso de su skin, que de 44 pasos. ¡Samusa! Efectivamente. Oye, pero mira cómo cambia la piel con el brillo, en plan... Es poquito, pero... Se nota.
Anyway, yo lo veo medianamente bien. Voy a poner las otras capas a la vista, solo para que no me sienta tan mal de cómo está quedando el dibujo, porque de momento me parece que está quedando mal. Pero en fin, la vida. Solo tengo que aprender a cómo colorear. Y ponerle aquí la bandera lésbica. En fin, creo que no va muy mal de momento. Espero poder terminarlo. Alexandran, qué guapo. Muchas gracias. Hola, genuinamente soy de puta madre. Ah, thank you. Muchas thank yous. No sé, es que no sé cómo colorear, en plan... XD. Pero... yeah. Pues si voy aprendiendo, genial, la verdad. Voy a guardarlo. Contrólese muchas veces, porque... por si acaso. Más vale prevenir que curar. Pero bueno, yo creo que voy a ir dejando el stream ya por aquí, que es medianamente tarde. Hay que ducharse. Así que, bueno, espérate. Tenemos que hacer la raíz, que nunca falte. A ver, ¿quién está de Dreamrail? Nadie. XD. En fin. Debería que tratas de salir de tu zona de confort. Debería, tal vez, la verdad. A ver, voy a ver quién está transmitiendo arte, idioma español. Ordenar por espectadores. Descendente. A ver, ¿cuántas personas hay ahora? 4, vale. Bueno, vamos a... a ver, alguien que tenga parecido. Vamos a... hay que duplicarle los viewers. Bueno, vamos a descendente. Y a ver, el primero que salga es... Dead Wave. Dibujando con panas. Solo podemos... guiarle, no sé. Le damos como... apoyito XD. O no sé si queréis que le haga raid a alguien en concreto. Espérate, que le he puesto canales en español. Vale, ahora, que no quiero mandaros a cualquiera que esté como... XD. Que no entendáis nada, ¿sabes? Anyway. Vale. Bueno, pues... he bajado un poquillo. Está, ahora mismo... ¿preferiríais que os mandase a una VTuber o...? O no sé, a cualquiera os sirve. No lo sé. Anda, mira, aquí está mi stream. En fin. ¿A quién queréis que la agarre? En plan, hay bastantes personas. Está Pink Ag. Funny Vampire. Por mí cualquiera está bien, la verdad. Vamos a ir con alguien que tenga parecido entonces. Está justo a nuestro lado. Esta chica. Funny Vampire. Así que podemos hacerle raid. Estoy con un público. Vale, tiene representaciones de contenido gráfico violento. Bueno, espero que nos importe ver. Vale. A Hiroki Arc. Vale, genial. Vale, decía raid. Vamos a buscar. Hiroki Arc. Vale. Pues... ¡ay! Está dibujando a Black Swan. Me encanta. Adoro. Bueno, pues os paso a su canal. Así que... ¡yipi! Yo voy a ir dejando el stream por aquí. Así que... espera. ¡Sebas! ¡Ay, Dios mío! Se me ha salido el gallo ahora. ¡Sebas! ¡Hola! Y vamos a terminar el stream ahora. ¡Ay! Me siento mal. Pero... bienvenido. Bienvenido al chat. Bueno... yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Me sabe mal porque justo acaba de llegar Sebax. Entonces pues... pero a ver, mañana tenemos stream de Genshin. Así que espero que podáis venir también. Es a la misma hora que hemos empezado hoy, a las 5:30, hora española. Tenéis todo mi horario en Twitter. Todo el horario de los streams en Twitter. También está en mi servidor de Discord. Así que... sí, está todo en mi perfil por si queréis... chicar algo. En fin, yo voy a ir desapareciendo. Esto es verdad, me olvido de poner los streams aquí en el horario de Twitch también. Voy a ponerlos justo ahora. Termino el stream y los pongo justo ahora. En fin, yo desaparezco ya. Muchas gracias por venir al stream. Os dejo un poco con suavemente. Y ahora vamos con Hiroki Art. Así que muchas gracias por venir. Stay moony, gente. Hasta mañana.